De la licencia ambiental para la ampliación. Mire, nosotros como empresa no tenemos un... Yo quiero decirle que yo he estado metida en todo este proceso desde el año 2010 cuando se hizo la solicitud de la licencia y yo hoy no les sé decir cuál es la justificación de la corporación. En la última reunión en la que estuvimos con la administración municipal, que estuvimos con el Ministerio de Ambiente, que, perdón, de Vivienda, Superintendencia, la justificación que dio el director, porque esa pregunta concreta se la hizo tanto el alcalde como el procurador agrario, es que están estudiando muy bien toda la información para no cometer o para responsablemente tomar decisiones. Digamos que esto es una respuesta muy vaga si nosotros nos damos cuenta que desde el mes de mayo hay un concepto técnico, es una respuesta muy vaga si nosotros revisamos que ambientalmente no hay nada más ecológico que un relleno sanitario. Esto permite que las basuras no estén regadas por todos lados, esto permite que haya un manejo claro, profesional de las basuras. Entonces nosotros sí no entendemos qué es lo que pasa con la corporación, no entendemos qué pasa al interior de la corporación, por qué se ha venido aplazando tanto esta decisión que la comunidad necesita, que la ciudad necesita, que el departamento necesita, y que de no hacerlo ponen en una grave situación, no solamente al departamento, a la ciudad como estructura, como comunidad, sino también políticamente hablando, administrativamente hablando, es una decisión muy difícil que tendrían que tener que tomar los encargados del tema, y pues nosotros como empresa prestadora del servicio estamos dispuestos a apoyar hasta lo que para nosotros sea posible dentro de la responsabilidad que nosotros tenemos como compañía, pero hay cosas que desbordan pues también cualquier capacidad, no solamente la de nosotros, sino de la misma administración municipal, pero a la fecha no entendemos qué ha venido pasando.